Hola Noelia, qué lindo saludarte. Vas a ver que hablo como en un boliche porque hay mucho ruido. Ruido no, música, arte. Estamos en San Felipe. Esto es una cárcel, acá la gente está presa. Esta es la cancha de fútbol, como verás. ¿Y qué hacemos acá? ¿Por qué hay música? Bueno, eso es lo interesante, un festival musical adentro de una penitenciaría. Para los internos también son los músicos. Los internos también hacen freestyle, hacen música, y vamos a hablar con los responsables de esto, de por qué esto es raro y sobre todo por qué esto es importante. Mauricio Martínez es el jefe de educación de acá de San Felipe. ¿Por qué esto es raro y por qué es importante? Las dos cosas. Mira, es raro y es importante. Raro porque, digo, a ver, hacer un festival de música dentro de una unidad penitenciaria, un complejo penitenciario, puede sonar raro. Nos gustan los desafíos y por eso estamos haciéndolo. Y es importante, ¿por qué? Porque tenemos grupos musicales, porque le damos espacio a la expresión cultural dentro de las cárceles, y Santa Cecilia es el festival de la música, por eso ya habrán escuchado distintos estilos musicales, y nada, eso estamos con ritmos latinoamericanos sonando de fondo y festejando. María José, te tocó la parte difícil. Mucha gente dice, bueno, vos sos encargada del área de cultura y trabajás mucho para que salgan mejor de lo que entran, y mucha gente dice, bueno, mató, robó, no quiero saber más nada de esta persona, para la sociedad está muerta, y ustedes acá dicen, no, no solo que no está muerto, sino que hay que sacarlo mejor. No vamos a ver las caras, pero acá son todos muy jóvenes. Me llama la atención que estamos hablando de 18 a 25, 26, todos los internos. La importancia de la cultura, la importancia de la música en este contexto. Sí, todo tipo de cultura. Nosotros creemos, y para la ley es así también, ellos pierden el derecho a la libertad, pero no el derecho a todos los otros derechos. Tienen que estar garantizados, y entre ellos el arte, ¿por qué no? Sí. Bueno, gracias. Con gusto. Bueno, vos sos un poco jefe de todo esto. Jefe del departamento de tratamiento. De tratamiento, bueno, no debe ser fácil, me imagino, pero es totalmente necesario, si no han tenido las herramientas antes, que tengan las herramientas acá como para que cuando salgan no vuelvan al mismo camino. Para nosotros es muy importante la educación y la música como medio de transmisión cultural para darles herramientas a estos muchachos que tienen ganas de salir adelante y quieren progresar en la vida, darles herramientas para que lo puedan hacer. Chicos, gracias a los tres. Va a ser largo momento ahora, pues voy para que terminemos con la música. Pero repito, San Felipe es un festival, Festival Santa Cecilia, primera edición. Y lo interesante es que los internos también se preparan musicalmente, toman talleres. Es más, la chica que se llama Pilar, que está cantando en este momento, es la profesora de arte. Y también les enseña el manejo de instrumentos y también les enseña la música. Así que imagínense esta importancia. El monito, a quien no van a ver, que está detrás tuyo, Gerardo, porque es un interno, venímonos. Estuvo cantando, no te vamos a ver, pero te vamos a ver la espalda, que sos bonito de espalda. Bueno, cantaste, ¿te gustó? ¿Qué sentiste cuando cantaste? No, la vida, o sea, la música para nosotros es vida. Es todo, o sea, una forma de canalizarnos, purgar nuestros karmas, vida. Me decía el profe, mientras cantan, su mente es libre y ellos son libres con la música. ¿Realmente lo sentía así? Y sí, es el único momento que uno no se siente encerrado, que se olvida sus problemas. Es como un momento de liberación que nos ayuda después a volver a la rutina de otra forma. Bueno, si está acá, me imagino que en algún momento habrá andado por malos pasos. La música, el arte, te sirve como para decir, cuando salga quiero ser otro, quiero otras posibilidades para mi vida. Yo creo que la música nos llena en todos los sentidos, no solamente espiritualmente, sino también nos ayuda a pensar y a reflexionar sobre nuestros pasos. Como una onda psicológica también, estoy el grupo, la posibilidad de que entre varios vayan cantando, vayan aprendiendo, bueno, te enseña muchas cosas también. Sí, mira, yo tengo 120 alumnos acá. ¿Y qué le das clases de qué? De música. Y la verdad que yo veo el avance en los chicos, las ganas de hacer conducta, de salir, de crear, que piensan, sueñan con un futuro diferente. Es algo, una oportunidad única que le agradecemos un montón. Estamos cerrando el móvil. ¿Qué le decís a mucha gente, muchos mendocinos que dicen, no, mataste, robaste con un arma, sobre todo si mataste, estás muerto, ¿no? No hay una segunda oportunidad para vos. No, mira, la vida siempre nos da una posibilidad. Así que hay que saber tener el ojo abierto y saber verla y buscarla. No todo está perdido. No hay que pensarse que por un error uno pierde todo.
Gracias, así mano. Que mucha fuerza y bueno, a ponerle para adelante. Gracias, mano. Dale, gracias a vos. Bueno, uno de los que participó interno está cumpliendo una condena, obviamente, es músico y también les enseña música a los internos de acá. Algo diferente, algo fundamental para nosotros, porque si queremos resocialización de los presos, necesitamos gente que les dé las herramientas que muchas veces no han tenido en su infancia, en su adolescencia, en su casa. Y estos chicos, evidentemente, son muy jóvenes, van a salir muy jóvenes de acá. Necesitan no volver por los malos pasos y todo el trabajo que hace esta gente es fundamental. Y nosotros realmente, para nosotros es un placer poder acercarles este pedazo de patria que se está dando acá en San Felipe. Julián, la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo, sobre todo cuando ponemos en valor justamente esta tarea, ¿no? La de resocializar. Tantas veces estamos hablando de qué pasa con los reos una vez que terminan su condena y buscar elementos que permitan resocializarlos, así se dice, y una reinserción en la sociedad es bastante clave en lo que tiene que ver con la vida en sociedad en general, ¿no? Es importantísimo lo que estás señalando desde ahí y es interesante también verlo cómo lo están desarrollando a partir de la música. Ayer fue el Día de la Música, bueno, ya hoy vemos entonces cómo están utilizando esto como recurso justamente para viabilizar esto que tiene que ver con incluir y con resocializar.